Muy buenas tardes a todos nuestros cibernautas, a nuestros televidentes. Yo soy Antonio Romero, estamos aquí en el programa de Liderazgo Hoy. En esta ocasión nos va a acompañar la licenciada Angélica Marín Gobea. Ella es directora de proyectos educativos y culturales para la Fundación Liderazgo Hoy. Y nos complace mucho el tenerla aquí en este espacio. Y obviamente pues vamos a hablar de lo que nos compete, ¿no? Liderazgo. El programa anterior hablábamos de las características del liderazgo. La definición que encontramos para liderazgo es que es la influencia que ejerce una persona a través de la motivación para conducirla y encontrar objetivos, para lograr propósitos y objetivos. También se mencionaba que las definiciones de liderazgo son muchas, pueden existir tantas personas como definiciones se encuentran, pero nos quedábamos con esta, con la de la influencia que ejerce una persona sobre las demás y a través de la motivación, a través de la incentivación, las conduce para lograr objetivos definidos. Tenemos el caso de un capitán de un equipo deportivo que motiva a sus compañeros para que logren la victoria. Tenemos también dentro de las aulas a los profesores que tienen que conducir a sus alumnos para que se identifiquen con la manera o su ideología, con la forma que los está llevando a ser prospectos de líderes en lo académico. Hablaremos un poco de las formas, de la manera de aplicar el liderazgo. Encontramos que una de las recurrentes es la forma de hacerlo democráticamente. El líder democrático, que es aquel que hace consenso con todos sus seguidores para llegar a un acuerdo mutuo, para lograr una forma de seguir la línea y alcanzar la meta. También tenemos un liderazgo autoritario, un liderazgo lineal, que es aquel en donde la persona se rige bajo sus propios principios y nada más dictamina, da órdenes y los seguidores pues tienen que acatar esa línea y llegar a la obtención de los resultados. Y hay una tercera forma de aplicar el liderazgo, que es el liderazgo liberal, que es aquel líder que deja que sus demás compañeros, que de los demás seguidores, se conduzcan de manera libre, que opinen libremente, y él nada más le da forma a este tipo de trabajo, a este tipo de conducción. Estos encontramos este tipo de liderazgo, el liderazgo democrático, el liderazgo lineal, el autoritario y el liderazgo liberal. Sin embargo, pues encontramos formas y técnicas de aplicar este desarrollo, esta perspectiva de liderazgo, y hoy nos acompaña, como decía, la licenciada Angélica Marín, que ella pues es la líder en este caso de los proyectos que rescata líderes en las escuelas, que es la que determina la forma de liderazgo en un alumno y lo ubica para conducirlo y proyectarlo a que alcance sus metas de forma metodológica. Pues licenciada, muy buenos días o buenas tardes, ¿verdad? Ya estamos aquí. Bienvenida por estar aquí con nosotros aquí en el programa. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es gratificante escuchar que ahora el tema de liderazgo es algo común, ¿no? Que lo tenemos en el día a día. Pues bien, yo creo que todos somos líderes. Desafortunadamente nos han enseñado que líderes son los que están fuera y no nos han enseñado a ubicarnos como líderes. Por eso justamente rescatamos de las escuelas a los jóvenes que vemos ese liderazgo para poderlos impulsar y que los demás compañeros se den cuenta que no únicamente un líder puede ser una persona que estoy viendo en la televisión o un deportista o un político, sino también ellos mismos que se vayan reflejando como líderes y que se vayan formando, ¿no? En el transcurso de su vida, del tiempo que les queda. Muy bien. El doctor Arturo Cruz Cabrera, en la sesión anterior, mencionaba que para identificar a un líder son tres características básicas. Un líder que tiene carisma, que tiene preparación, que tiene el conocimiento de lo que
de los objetivos de los cuales busca, y la comunicación, que sea una persona con una facilidad de palabra para poder transmitir las ideas que tiene y la forma en que se debe de lograr llevar a cabo. ¿Es verdad, licenciada? Sí, hace un momento comentabas, ingeniero, del tipo de liderazgo, ¿no? El autoritario, el liberal y el democrático, ¿no? Pues sí, realmente si vemos a las características como las más esenciales en un líder, podemos hablar de un líder carismático, que este lo encontramos, todos los jóvenes lo encuentran ahorita en la escuela, ¿no? El joven que siempre está en los partidos de fútbol y el que mete los mejores goles, el chico que siempre está platicando el mejor chiste, al que todo mundo quiere ser su amigo, ¿no? Ese es el líder carismático. En la cuestión de la comunicación, podemos encontrar líderes que podríamos llamarles ilegítimos, que son los que hacen toda esta promoción y platican y hablan y buscan que la gente los escuche con conocimiento de causa, hablan, pero que no le ha sido asignado el liderazgo, ¿no? Pero que la gente lo sigue porque tienen conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? También podemos hablar de líder legítimo, que es el que ha sido asignado a base de un proceso. Pero eso no le quita el que pueda ser carismático, que pueda ser un gran comunicador, ¿no? Aquí nos encontramos el caso de liderazgo, que es un liderazgo asignado, como mencionabas, ¿no? Aquí en nuestras escuelas, sí. Aquí en las secundarias técnicas, pues se da el caso de liderazgo asignado, cuando a los chicos se les nombra jefe de grupo, ¿verdad? Exacto. Podríamos hablar de ese tipo de liderazgo. Exacto. Y sin embargo, siempre hay una contraposición con otro líder en el grupo, que es sí, un líder claro. Espontáneo, que es sí. Un líder, como mencionabas, carismático, uh-huh. Que a veces es el que tiene sí se ve favorecido por los demás compañeros y no así el que es el líder asignado. Sí. En este caso, ¿cómo se logra esa conciliación con este tipo de líderes, con este tipo de liderazgo? Pues bien, yo creo que hace un momento tú comentabas que el liderazgo democrático, que ha sido elegido, pero que también se da la oportunidad de escuchar lo que los demás piensan, ¿no? Dice, bueno, sí, a lo mejor yo fui el líder legítimo, el jefe de grupo legítimo, pero también quiero escuchar a los demás líderes que están en el salón, ¿no? A lo mejor a mí me escogieron porque tengo el mejor promedio, pero yo veo que hay un líder carismático en el salón, pues me acerco a él, ¿no? Para poder dialogar y poder hacer una buena sinergia y que en el grupo haya unión, haya una buena organización y que podamos se pueda trabajar mucho mejor, ¿no? Claro, aquí nos encontramos con este otro concepto de liderazgo, la comunicación. Sí. El encontrar líderes en nuestras escuelas secundarias es fundamental. Nosotros en nuestros paseos y visitas en las secundarias tratando de rescatar a los líderes, pues hemos tenido muy gratas sorpresas. En algunas de las secundarias técnicas se forman los comités de alumnos, claro. Se ven presididas por los alumnos de básicamente de tercer grado, que a veces son líderes asignados, pero nos hemos encontrado liderazgo, como fue el caso de la secundaria técnica 44, el general Francisco Villa, que se forma un comité y está liderado por una pequeña de primer grado. Más bien todo el comité estaba integrado por alumnos de primer grado. Y ahí, bueno, es sorprendente que este liderazgo sea reconocido por todo la población, ¿sí? Por los administrativos y por los directores. En este caso, ¿qué opinas, qué crees que se haya dado en esa característica para que una alumna, una pequeña de primer grado, lograra ser reconocida a este nivel, ¿no? Con esta prospectación. Pues bueno, yo creo que lo más importante es que ella sabía que era lo que quería y ella lo buscó a través del directivo, ¿no? Ella se dirigió al director del plantel, le comentó sus proyectos, qué era lo que ella consideraba, qué era lo que ella buscaba para el bien de toda la comunidad, no únicamente de ella. Sí, del bien de la comunidad, y creo que pues bueno, de manera muy acertada el director le permitió el llevar a cabo los proyectos, y esto pues bueno le da que todos los alumnos la apoyen para que esté dentro del comité de alumnos, ¿no? Sí, ciertamente
desarrollo de Mariana, si no mal recuerdo su nombre, Mariana. Ojalá acepte la invitación a acompañarnos en unos programas subsecuentes. Pero definimos nuevamente, ¿no?, la comunicación, o reiteramos, la comunicación ha sido esencial. Ella tenía esta inquietud. Una inquietud que de formular propuestas en beneficio de su escuela, de sus compañeros, y sobrepasa estas barreras del temor, del miedo, de que qué me van a decir si lo propongo, qué me van a decir o me van a regañar, porque es cierto que también algunos profesores desafortunadamente luego no llegan a conducir al alumno cuando lo ven de una forma inquieta, y a veces se equivocan pensando que es un alumno problemático, ¿no? Y no, no participativo. Conflictivo. Yo creo que aquí en este sentido, como profesores o como padres, también debemos de identificar estas características cuando el alumno o cuando nuestros hijos son propositivos, participativos, pues debemos de canalizarlos. Y reitero aquí también con esta propuesta de Mariana, estaba preparada, sabía lo que quería. Se aventura para llegar con los administrativos, tiene esa comunicación, y el resultado fue la admiración y el respaldo de toda la comunidad académica. Se dan esta conjunción, comunicación, preparación y carisma. Carisma, exacto. Pero aquí también mencionaba yo algo muy, muy importante, ¿no? Romper unas barreras, romper el miedo. En este caso, tú que has dado un sinnúmero de talleres y de cursos de capacitación, prospectando líderes, a mí me ha llamado mucho la atención tu forma de transmitir el liderazgo o de rescatar el liderazgo, que es a través de las historias, es a través de contar anécdotas, de contar historias que van dejando ese mensaje que crea esa inquietud, que deposita la semilla y que nos va transformando, o que va transformando en este caso a nuestros chicos, a nuestros alumnos. Hay unas historias que he podido yo escuchar, en donde habla de cómo romper estos miedos. Esto es algo que tiene mucho que ver con los paradigmas. Sí, claro. ¿Qué es, me podrías decir qué es un paradigma? ¿Nos podrías explicar qué es un paradigma? Bien, justamente pues los paradigmas son los pensamientos que ya traemos arraigados, son verdades que creemos absolutas, y en muchas ocasiones los paradigmas nos retrasan en nuestro desarrollo. El paradigma es todo aquello que nos han platicado, que nos han dicho que es verdad, que es real y que nosotros los damos por cierto, que no investigamos si lo que nos están comentando es así, o simplemente llevamos a la práctica ese pensamiento durante toda nuestra vida y después de muchos años nos damos cuenta que estamos en un error completamente, ¿no? Eso es un paradigma a grandes rasgos. Y justamente Mariana rompió sus paradigmas. Ajá. El que probablemente a los jóvenes les digan, no vayas a hablar con el director porque el director se puede enojar contigo, o a lo mejor el director ni siquiera te va a escuchar, a Mariana no le importó lo que las demás personas le decían. Ella dijo, yo voy a ir a hacer mi propuesta, yo voy a buscar el espacio para que me escuchen, y sin importar lo que los demás decían, para ella no fue verdad absoluta. Ella llevó a cabo su sentir y le dio buenos frutos, ¿no? Claro, yo creo que ese es el principal paradigma que deben de romper nuestros chicos, ¿no? Nuestros alumnos aquí en este nivel, ese temor al qué dirán, ese temor a la crítica, que el que no puedes, ¿cómo es posible que vayas a proponer esto si ni sabes del tema, ¿no? Aquí me ha sorprendido en los espacios de aquí de televisión, la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, en los segmentos, la cantidad de alumnos que la visitan, y todos son líderes de alguna forma, ¿no? Tenemos alumnos que nos hablan de tecnología, de avances tecnológicos, que la verdad a mí me dejan sorprendido, que yo no tenía ni el conocimiento, que ellos ya están avanzando, se están prospectando como los líderes inmediatos. Chicos que están trabajando en los programas de alfabetización de Linnea, enseñando a adultos, rompiendo ese temor, ¿no? Como un pequeño de 15 años, 14 años, está enseñando a un adulto, y ese temor que
de pensar, bueno, es un adulto y me va a regañar porque no lo enseño bien, ¿no? Es al contrario, ¿no? Porque es esa admiración. En el programa anterior, pues yo veía la admiración que tenían estas personas que estaban siendo capacitadas. Y el reconocimiento que le daban a estos alumnos, a nuestros chicos. Claro, ya no se referían a ellos como el alumno o el joven, sino una de las personas se refería como mi maestrita, ¿no? Ya le hablaba con un respeto. En muchas ocasiones esto nos llega a suceder, no tanto que la persona lo vaya a regañar, le va a decir que lo está enseñando mal, sino más bien, ¿será que un joven de 15 años me puede enseñar a mí? A veces nos preguntamos eso, ¿no? Y ese es un paradigma justamente, ¿no? El que pensamos que los jóvenes no nos pueden enseñar a los adultos, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar un joven si yo tengo ya 50 años, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hay muchas cosas que nos pueden enseñar, ¿no? En cuestiones de tecnología, saben muchísimo más que nosotros. Claro, también hay otro paradigma pues que arraiga mucho, que ancla, nos ancla de jóvenes en la escuela desde la primaria o de secundaria, y después eso se vuelve este grillete que ya no podemos soltar, que ya no nos los podemos quitar, que es, si eres mujer no puedes lograrlo. Sí. Si eres mujer no puedes hacerlo, no puedes realizarlo. Yo no sé qué opinión tengas al respecto, ¿no? Pero en mi caso yo he visto que, bueno, ya hay grandes lideresas en nuestra sociedad, en todos los ámbitos, educativo, deportivo, político, y platícame de sí, pues bueno, este ello. Es un estigma que cargamos desde hace muchos milenios, las mujeres, ¿no? Si eres mujer no puedes estar por arriba del hombre, si eres mujer no puedes ser superior en estudios, no puedes ser superior en salario, no puedes ser mejor que nadie y no puedes, aparte algo que nos decía, ¿no? No puedes hacer las mismas actividades que un hombre, ¿no? No puedes correr autos, no puedes escalar montañas, no puedes manejar un velero, no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero realmente como mujeres tenemos las mismas capacidades y habilidades que los hombres, a lo mejor con una diferente perspectiva, ¿no? Pero a mí me gustaría comentar sobre una pequeña fábula. Decías que yo a través de historias les hago saber a las personas sobre los temas para que los puedan entender mucho mejor y les deje un mejor significado. Entonces, claro, por si favor, me permites, si nos compartes una historia. Aquí está. Bueno, esta historia se llama El cerdo y los paradigmas. Yo siempre les leo de este libro, Liderazgo para la Vida, Lecciones de Vida para los Líderes del Mañana. Está escrito por el doctor Arturo Cruz Cabrera. Y a mí me gusta muchísimo leer las historias que vienen aquí porque son muy sencillas y la gente las digiere de una manera extraordinaria. Pues bien, este dice, soy un buen conductor, bastante precavido, y te darás cuenta, amigo lector, no soy nada modesto. Un día que andaba conduciendo por un camino solitario y un poco irregular, vi a lo lejos y adelante un auto que se aproximaba a mí, zigzagueando sin razón. Y pensé que se trataba de algún ebrio que se había atrevido a manejar su auto, de que así debía de tener cuidado. Al pasar a mi lado, vi que lo conducía una mujer. ¡Ay, con razón! Y me alcanzó a gritar la palabra, ¡cerdo! Antes de marcharse, tan rápido como pude, le respondí, ¡vaca! Para contestar a un insulto sin razón. ¡Vaya mujer! Todavía que maneja como loca, virando su carro de un modo alarmante, pasa y me insulta. Venía pensando mientras seguía mi camino. Pero al llegar al sitio donde la mujer maniobró peligrosamente y al estar distraído en mis pensamientos, choqué contra un cerdo. Fin de la historia. La mujer no me había querido insultar, ni giró a lo loco su carro. Simplemente evitó la colisión contra un enorme cerdo que estorbaba perezosamente en el camino y que yo no podía ver desde donde me aproximaba. Me estaba avisando del marrano y yo todavía la insulté llamándola vaca.
Pues bien, este es otro paradigma que se tiene, ¿no? Que las mujeres no conducen bien y que llevó pues a esta situación que le generó un accidente. Y pues de hecho está comprobado, ¿no? Que hay un alto porcentaje de accidentes en donde está involucrado como conductor un hombre y no una mujer, ¿no? Él tiene una mayor calificación como conductoras. Sí. Pues hablamos de este tipo de paradigmas, ¿no? En este caso, el paradigma, hay que romper el paradigma del yo no puedo, uh-huh, y también el de que yo, porque soy mujer o soy diferente, no me van a escuchar. Pues bueno, sí, vamos al chat porque parece que están ahí ya nuestros televidentes comunicándose. Así es, tenemos por aquí a Ricardo en la 107, a Manuel en la 113, tenemos a la técnica 75, a la técnica 92 y a otra técnica que todavía no nos ha dicho desde dónde nos ve y nos escucha. Y dice Manuel desde la 113, los líderes se hacen y nacen. Yo creo que es importante descubrir ese potencial en las personas que lo tienen y pulir el talento. Creo que es un punto importante la facilidad de palabra para que éste pueda socializar y de este modo pueda demostrar sus capacidades de liderazgo. Claro, por supuesto, el líder, de alguna forma desde pequeños vamos teniendo esa prospectación de iniciativa, de participación, pero se va puliendo con la preparación, con el conocimiento. Por eso tenemos que académicamente prepararnos, pasar nuestros ciclos académicos de una manera adecuada y estarnos prospectándonos para ser líderes en nuestra profesión primero, ¿no? Líderes en nuestra escuela, líderes de forma académica y líderes de nuestra profesión. En este caso, también el liderazgo, como mencionábamos, hay una persona que tiene que ser carismática, que debe de prospectar afabilidad, sí, o identificación, claro, ya sea en el deporte, ya sea en la rama, en las empresas en donde se va a desarrollar. Pero también dice mucho la forma en que te presentas, la forma en la que vistes, la forma en la que te conduces. No quiero decir que cuando salgas de tu casa te pongas corbata, uses traje, no, simplemente tienes que encontrar tu vestimenta, encontrar tu personalidad. Tu estilo. Y tu estilo, exactamente. Debes encontrar tu, sí, estilo, porque eso es parte esencial de tu imagen, de este carisma que tenemos. Y para esto, de darles algunos tips sobre lo que es el liderazgo funky, de crear ideas diferentes, de atreverse a ser diferentes, pues les vamos a obsequiar a las personas que se comuniquen, a las dos personas que nos hablen. Vamos a regalarles este libro que es Liderazgo Funky, también de el doctor Arturo Cruz Cabrera, en donde van a encontrar algunos tips sobre lo que es la iniciativa, donde les va a ayudar a que rompan estos paradigmas. No sé si tenemos chat ahorita. Aún no nos escriben. Pero comuníquense, tenemos estos dos ejemplares. Y antes de terminar, un concepto más, antes de despedirnos, que si ya hablábamos que era el miedo, o sea, de romper los paradigmas, hay que quitarnos lo que nos impide crecer. Pero hay algo que siempre nos vamos a encontrar, que es la crítica, licenciada. La crítica del que sobresale, la crítica del que es diferente, siempre nos vamos a encontrar que nos van a amarrar, que nuestros alumnos nos van a decir, tú no puedes ser mejor que el que está al lado, tú no participes porque a ti no te corresponde. Yo creo que es esta cuestión de la envidia. De la envidia, ¿no? De la envidia. Sí, claro. Que podremos mencionarlo de esa forma. Y yo creo que las personas o nuestros alumnos deberían de prospectarse como líderes, pero sin temor alguno. Si eres un líder, rompe los paradigmas, sigue tus metas, sigue tus sueños. Sí, prepárate, infórmate. Pero, ¿qué nos dices sobre de estas personas que nos critican? Pues bueno, híjole, es algo complicado el que en la gran mayoría de ocasiones los paradigmas nos limitan, pero también hay mucha gente que está a nuestro alrededor que nos tiene envidia y nos dice, no hagas esto porque te puede pasar esto, no hagas esto otro porque te puede suceder. Y pues me gustaría compartirles nuevamente otra historia del libro de Liderazgo para la Vida, y esta se llama La Luciérnaga y la Serpiente. Cuenta la leyenda
que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido con miedo de la feroz depredadora y la serpiente no pensaba desistir. Huyó un día y no desistía, dos días y nada. En el tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y dijo a la serpiente: ¿Puedo hacerte tres preguntas? No acostumbro dar respuestas a nadie, pero te voy a devorar y puedes preguntar. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No. ¿Yo te hice algún mal? No. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar. Claro, pues ese es el mensaje para nuestros alumnos. Sigan adelante, sigan brillando, así como lo han hecho, sigan visitándonos aquí. Rompan paradigmas. Rompan paradigmas y van a ver que todo eso les va a favorecer. No sé, antes de despedirnos, ¿hay algún mensaje en el chat? Así es, ya tenemos aquí algunos mensajes. Nos dice la 107, envía saludos, le parece muy interesante el tema. La 92 propone los tipos de líderes, podrían ser carismático, el líder tradicional y el líder legítimo. Aquí tenemos un ganador ya de un libro, Manuel de la 113, y la técnica 92 nos hace una pregunta: ¿cómo se describe en su caso a cada uno de esos tipos de líderes? De los líderes, como habíamos mencionado, pues bueno, está el líder democrático, que así se maneja, no tanto al líder, sino la forma en que aplica su liderazgo. Un líder democrático que escucha las opiniones de los demás, de sus seguidores, de todos sus seguidores. El líder, en este caso lineal, autoritario, que es el que tiene ya fijado un punto a donde llegar y conduce a todo el grupo. Y el líder liberal, que es el que va a dejar que todo un grupo trabaje desarrollando sus propias aportaciones, y él nada más le da forma a esta compilación de aportaciones para lograr una meta común. Y pues bueno, si no hay otra pregunta más en el chat, pues los invitamos a que nos sigan el próximo miércoles aquí en este programa de Liderazgo Hoy. Licenciada Angélica Marín Gobea, pues muchas gracias por habernos visitado el día de hoy. Gracias a ustedes y a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Muchas gracias. Y gracias también al director general, al licenciado Salgado, por aperturarnos este espacio para poder acercarnos a ustedes y hablar de liderazgo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.